Yo tengo que decir que es un día muy importante para la ciudad de Úbeda, para la Escuela Municipal de Teatro, también para una de las asociaciones más emblemáticas de nuestra ciudad, como es la Asociación Fotográfica Ubetense, porque vamos a inaugurar una exposición maravillosa que tiene que ver con los actos de conmemoración del 20 aniversario de la Escuela Municipal de Teatro, y una escuela que tengo que decir que ha sido un referente a todos los niveles, a nivel nacional, en el tema de teatro de inclusión, que el teatro como una herramienta de empoderamiento de personas en riesgo de exclusión social, y se ha hecho un trabajo maravilloso en nuestra escuela, y yo creo que es la única escuela que tiene el premio más de teatro de nuestro país, ¿verdad que sí? Ahora nos lo dirá Nati, pero el que una escuela municipal haya hecho un trabajo pues tan extraordinario con colectivos desfavorecidos, en el sentido de que están más excluidos, que tienen menos oportunidades en el mundo de la cultura y en el desarrollo personal, pues yo creo que tiene un mérito increíble y nos sentimos tremendamente orgullosos de ellos, de todos los alumnos y alumnas que han pasado por nuestra escuela, de nuestra directora, de Nati, que ha hecho un trabajo maravilloso. Y bueno, y luego el trabajo de colaboración con colectivos de la ciudad, yo creo que es muy, muy importante, ¿no? El que una asociación tan importante como la Asociación Fotográfica Ubetense pues se haya ofrecido a hacer esta exposición que refleja un poco el recorrido de lo que ha sido la escuela y de diversos momentos, ¿no?, en el día a día de la Escuela Municipal de Teatro, pues creo que es un proyecto precioso. Tengo a Antonio López, director de áreas de negocio de la Fundación de la Caixa, que como siempre pues hace un trabajo por la ciudad de Úbeda, que tengo que decir que somos uno de los municipios más cuidados y más mimados por esta fundación, gracias a Antonio, ¿no? Y están presentes en todo lo que tiene que ver con obra social y también en buena parte de los grandes eventos culturales que se desarrollan en la ciudad a lo largo del año. Así que, Antonio, muy agradecido también a ti por esa labor. Somos muchos los que vamos a intervenir. Está también mi compañero, el concejal de Educación, que ahora está al frente de la Escuela Municipal de Teatro Ricardo Iniesta, y que también le está poniendo muchas ganas y mucho empeño, porque sabe que se hace un trabajo magnífico. Está Jesús Peralta, presidente de la Asociación Fotográfica Ubetense, y bueno, todos los alumnos y alumnas y miembros de la asociación. Esta exposición la vamos a tener hasta el 9 de enero... Yo animo a todo el mundo a que venga a visitarla porque merece la pena. Hay obras fantásticas, hay fotografías maravillosas que no solo reflejan lo que es la escuela, sino también los grandes fotógrafos que tenemos en la ciudad de Úbeda. Como habíamos comentado muchas veces, Nati, ¿verdad? Hoy era un día de esos que ha fluctuado mucho, porque en principio iba a ser el día 4 de diciembre, después el 10, siempre pendientes hemos estado estas últimas semanas de las medidas que se iban tomando.
porque en realidad era un día marcado en rojo en el calendario de la Escuela Municipal de Teatro, después de todo un año muy difícil, que al mismo tiempo iba a ser el 20 aniversario de la escuela, que ellos habían preparado con una ilusión tremenda, una enorme cantidad de actividades, muchas de las cuales o no se han podido hacer, o había que hacerla de otra forma, adaptarla un poco a las circunstancias. Me estoy acordando ahora mismo de la gala que se hizo hace poco en el Teatro de la Cinema, que fue una auténtica maravilla, en el que estuvimos pues 2 horas y media, porque se hicieron cortas realmente pues allí con todos los alumnos, con la dirección de la escuela, en fin. Entonces, esto era realmente una fecha marcada, las últimas actividades que estaban programadas, porque se recogía, gracias al trabajo que ha hecho la AFU con ellos, pues un poco todo este año que ha supuesto para la Escuela Municipal, su 20 aniversario, su trayectoria, el trabajo tan intenso y tan bueno que hacen con todos estos colectivos. Y bueno, pues estamos muy contentos, la verdad, estamos muy felices de que por lo menos haya llegado el día, que se vaya a poder inaugurar, que se vaya a poder disfrutar por todos los uvetenses, que va a estar, como se ha comentado aquí, hasta el día 9 de enero, que nos animemos a visitarla, porque detrás de lo que aquí hay, detrás del objetivo, por decirlo de alguna forma, lo que hay es un esfuerzo, un trabajo, una dedicación y sobre todo un amor a la profesión del teatro tremenda, ¿no? Que a la escuela le han dado el premio Max no es una casualidad, es un premio a la trayectoria, al trabajo de muchísima gente, de los profesores, de los alumnos, de las familias, de las familiares, de todos los que trabajan en ella, de gente que es de Úbeda, de gente que no es de Úbeda, gente que es de los pueblos del alrededor, en fin, que a fin de cuentas hacen que tengamos una escuela con la categoría y con el sello y con la distinción y la originalidad que tenemos en Úbeda. Así es que nada, encantado de que estéis con nosotros. También quiero agradecer a Antonio, a la Caixa, su colaboración que siempre tiene con la Escuela Municipal de Teatro en este caso. Sé que Elena lo ha dicho antes, con la cultura de Úbeda, pero nosotros tenemos que barrer para casa, y con la Escuela Municipal hace una labor siempre que se le pide ayuda tremenda, y le animo a que siga apoyando. Yo quiero dar las gracias al Ayuntamiento porque por fin, con lo que nos ha costado, después de tantísimo tiempo montar la exposición. Bueno, pues esta exposición lleva un recorrido de 1 año y medio, prácticamente, que hemos ido detrás de Nati haciendo fotografías y nada. Bueno, el mérito no tiene por qué ser ni de ella ni el nuestro, pero bueno, el mérito es un poco conjunto. Hemos unido un poco las artes y ya está, tampoco tengo mucho que decir. Son 50 obras las que se muestran, son varios artistas, de varios socios de AFU. Y ya está, no hay poca colaboración porque también vino el COVID después, entonces se complicó un poco la cosa y al final no hubo viaje y bueno, se quedó así. Y, ¿sí? Bueno, sí, el de Castellón. Bueno, eso ya lo cuenta Nati. Y ya está, yo simplemente dar las gracias a todos por vuestro apoyo y nada, otro año más, a ver si el año que viene es más de otras maneras y a sus tiempos, porque ha sido un poco complicado. Yo sirva, vaya por delante, el agradecimiento al excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda y a las personas de mi amiga Elena y de Pedro, como concejales al frente de la responsabilidad de Cultura y de Educación, y por supuestísimo a la Escuela Municipal de Teatro, con Nati Villar, persona querida, alma mater de esta escuela municipal, que trabaja con un colectivo vulnerable, que hoy por hoy pues pasa por ser una de las grandes prioridades de la Fundación Bancaria La Caixa, desde el punto de vista de ayuda, de colaboración, de trabajo, de todo, absolutamente. Para nosotros es un orgullo y es lo que realmente nos hace ser diferente del resto de entidades financieras. Nosotros no estamos aquí como entidad financiera, somos una fundación, somos una obra social. El hashtag contigo más que nunca, en los momentos que corren, son realmente la cualidad y la frase que nos hace ser un poco más diferente. Por tanto, agradecimiento una vez más, reitero mi gran admiración por Nati y por el trabajo que hacen con todo el colectivo que ella dirige. Bueno, yo estoy emocionadísima, muy contenta porque has cumplido uno de los grandes objetivos de la Escuela Municipal de Teatro desde hace unos años, que era colaborar con esta asociación fotográfica tan maravillosa que hay en Úbeda, con estos grandes profesionales de la fotografía, ¿no? Nosotros entendemos que desde la fotografía se puede conocer la Escuela Municipal de Teatro de una manera muy intensa. Y de hecho yo creo que esta exposición es una prueba de ello. Para seleccionar las fotos nos ha costado, porque resumí en 50 fotos el trabajo de muchos meses de trabajo, y valga la redundancia, ha sido complicado. Pero yo creo que la exposición refleja perfectamente el hecho artístico solamente, que también, sino lo que más nos interesa destacar y por lo que hemos sido reconocidos por el premio MAN, ¿no? El trabajo, el trasfondo que hay dentro, debajo, las tripas, ¿no? del proyecto. Entonces, para mí es un día muy especial, agradecer profundamente
a Pedro, a Elena, la disposición, y que ya hemos estado ahí un montón de días, a ver cómo lo hacemos, qué día. A la AFU, por supuesto, y bueno, y a la Caixa, que han sido nuestros grandes aliados este año, y que las palabras de Antonio ahora diciendo que somos una prioridad de la Caixa me han llegado al corazón, porque es que para nosotros, para seguir creciendo, eso es muy importante. Entonces, os invitamos a visitar la exposición, que la disfrutéis hasta el día 9, que va a haber actividades todos los sábados, y que la escuela está abierta a todo el mundo, y que haremos más exposiciones porque tenemos muchas fotos. Ahora se va a hacer una obra de teatro, bueno, se va a hacer una pequeña puesta en escena que se llama Lo esencial es invisible a los ojos, en la que intentamos hacer un paralelismo con una escena del Principito y unas palabras que va a decir Pablo Montes, periodista. El paralelismo que existe entre la frase Lo esencial es invisible a los ojos, que resume precisamente el Principito, ¿no?, que además nuestro Principito es una persona ciega de nacimiento, el paralelismo que hay entre eso, ¿no?, y el que estamos inaugurando una exposición fotográfica que ves con la mirada, ¿no?, porque lo que intentamos es que la gente, que el público que asista a ver esta exposición vea lo que hay debajo, vea lo que no es visible en la fotografía, sino lo que la fotografía nos está diciendo que hay detrás de estos procesos, ¿no? Habitaba más cercana y mi suministro de agua apenas me daba para 8 días. ¿Quién eres tú? ¿Eres precioso? Soy un zorro. Juega conmigo. No puedo jugar contigo. No estoy domesticado. ¿Qué significa domesticar? Que anda buscando. Búscalo, hombre. ¿Qué significa domesticar? Los hombres tienen fusiles y cazas. No veas lo fastidioso que es. También crían gallinas. Es lo único interesante de eso. ¿Tú buscas gallinas? No, yo busco amigos. ¿Qué significa domesticar? Significa crear lazos. ¿Crear lazos? Los hombres han olvidado esta verdad, pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que ha domesticado. Eres responsable de tu rosa. Yo soy responsable de mi rosa. Sapo trapero, no te pienso, no te lo entraba. Busca tu rosa. ¿Sabes? Tus recuerdos son preciosos, pero a mí ya apenas me queda agua. Busquemos un pozo. Es absurdo buscar un pozo en un desierto. El desierto es bello porque esconde un pozo en alguna parte. Estoy muy contento de que hayas podido arreglar el avión. Así podrás volver a tu casa. ¿Y tú cómo lo sabes? Yo también regresaré hoy, pero mi casa está más lejos y es mucho más difícil. Tengo tu cordel, tu caja para el cordel, tu bozal.
Recuerda, lo que es importante no lo podemos ver. Tú mirarás por la noche las estrellas. Y como la mía es demasiado pequeña como para que te la enseñe, mi estrella será para ti una de ellas. Es mejor así, pues todas las estrellas serán entonces tu amiga. Además, te voy a hacer un regalo. ¡Cómo me gusta oírte reír! ¡Ese será precisamente mi regalo! De pequeña, vivía en una casa de la que se decía escondía un tesoro. Por supuesto, nadie lo encontró. Nilo Bosco. El tesoro encantaba toda la casa. Mi casa guardaba un secreto en el fondo de su corazón. Pues bien, ya sea una casa, las estrellas o el desierto, lo que hace que las cosas sean bellas es absolutamente invisible. Gracias por venir a todos. Yo tengo que ser al sombrero porque me tenía que influenciar de los artistas de alguna manera, como todos ahí. Me habéis dejado aquí solo en el escenario. Esto que voy a contar y esto que vais a ver en estas paredes es la historia de un compromiso que se convirtió en un salvavidas. Os voy a contar una historia personal. Es la historia de una persona que ensayaba mentalmente su texto mientras estaban aplicando la radioterapia. Una persona que en las horas más jodidas, en las horas más bajitas, ella tenía el teatro como salvavidas, puesto que cuenta ella que esto se convirtió en una de las razones más importantes por las que luchar para salir adelante. Y a mí me llamó mucho la atención cuando conocí su historia, la historia de Ávila, que la escuela de teatro, esta escuela de la que podéis ver las fotos, se comprometió a que esa obra en la que ella estaba participando no iba a salir hasta que ella no saliese a su vez por su enfermedad. Y eso fue lo que pasó. Y aquí están las fotos para que lo podáis ver. Salió esa y salieron otras muchas obras de teatro. Es verdad que en estas fotografías hay cosas que no se pueden ver a simple vista. El truco está en pararse frente a ellas, lo vais a poder ver cuando paséis un ratito entre las fotos, e intentar rascar con la mirada. Porque, ¿qué van a ver? Bueno, pues, mientras escribía estas líneas que Nati me pidió el otro día, me acordaba de una entrevista que le hice a Nati hace muchos años. En la tele, ellos acababan de volver de representar una obra, una actuación en la cárcel de Jaén. Y ella me dijo, no quiero volver a hacer teatro convencional, quiero hacer teatro de verdad. Que en ese momento uno no sabe exactamente a qué se estaba refiriendo. Pero cuando pasa el tiempo, pues uno se da cuenta. Es teatro capaz de conectar con personas con capacidades diferentes, con debilidades que tenemos todos, pero que ella sabe hacer que se complementen entre ellas. Se refería a este teatro que durante estos 20 años hemos podido ver sobre distintas tablas, con gente heterogénea, con gente que se muestra tal y como es, con gente que sabe que se va a enfrentar a estereotipos, que sabe que se va a enfrentar a miradas con prejuicios, pero que está dispuesta a mandar a tomar por saco todo tipo de tabúes y de prejuicios. Son gente que decide al final tengan más o menos visión, tengan más o menos fuerza, tengan que ir en una silla de ruedas o no, tengan un color de piel u otro, juntarse porque sabe, porque ha comprobado que lo que les une es mucho más que los que puede diferenciarlo. A Nati la han tenido que llamar, de hecho lo sé, la han llamado rara, pero es que hay que hacer. No hay que estar muy bien para poder montar todo esto y para poder conseguir toda esta mente, ¿no? Y el otro día hacía una entrevista en la radio y me gustó mucho lo que dijo. Dijo algo así como que hacer teatro en los tiempos que corren no deja de ser un acto de alegría y de dignidad. Me parece fantástico. Yo recuerdo que durante estas semanas que les he acompañado en las clases de teatro,
ensayábamos cada símbolo, por qué aparecía una cosa antes que la otra, cómo se iba a montar absolutamente todo, cada detalle. Y uno pensaba, pues que esto luego el público no lo va a percibir, no se va a dar cuenta de que está ahí. Y ella decía, ya, pero es que no es que el público se dé cuenta, es lo que significa también para nosotros. Y ese simbolismo es el que impregna a todas y cada una de estas imágenes, que muchas valen por lo que son, porque hay imágenes que son fantásticas, pero otras muchas valen por lo que dicen y por lo que representan y por lo que significan, que es mucho más importante. Por eso yo creo que muchas de estas fotos no hay que mirarlas con los ojos, y si mirarlas con los ojos se puede entender perfectamente lo que significa. Les voy a confesar una cosa, que aquí en esta sala igual no va a estar muy bien vista, pero yo no creo que una imagen valga siempre más que mil palabras, es verdad que palabras vacías, ¿no? Pero también en casa se te lo dice todo y hay imágenes vacías. No es el caso, como digo, estas imágenes son imágenes que muestran cosas a veces que no se pueden describir con palabras. Yo he visto por ahí una imagen que estaba mirando la exposición y he visto una imagen de una sonrisa y una imagen de una mirada que son absolutamente preciosas, y te puedes quedar un rato intentando imaginar qué tenía en la cabeza el fotógrafo y qué tenía en la cabeza la persona fotografiada, preciosas. El caso es que son imágenes que se pueden ver, pero que más allá de todo están hechas para que se sientan. Son imágenes, como decía al principito, hace un momento, pues esenciales, pero no a los ojos. Porque a poco se le pone intención, como les decía, las imágenes dejan escapar la vida que contienen y dejan sentir lo esencial. Y lo esencial es eso, lo que decíamos, el coraje de Ávera, la valentía de Goethe, la locura de Nati, la ilusión y las ganas de decenas de personas que se han dejado caer por aquí, las risas que cada día ha producido esta escuela, y la risa que durante estos 20 años pues se ha mostrado y se ha revelado como una de las formas de igualarnos a todos, y que si se fijan se puede ver traslucir de cada una de estas imágenes. Eso es lo que van a poder ver aquí, ni más. Thank you.